recuerdo que un tutor mío en el colegio jesuita me preguntó lo que quería hacer de mayor. Y yo le dije que gangster. Oh, yo pasé muy buen tiempo en la cárcel. Uh-huh. No, la gente siempre dice, oh, la cárcel tiene miedo, no sé qué, para mí fue mucho más lúdico estar en la cárcel que en la universidad, ¿no? De verdad estoy retirado, pero no porque haya tenido la ilusión de retirarme, pero porque no quiero pasar 20 años preso. Y el sistema ahora mismo está demasiado bien preparado, la globalización, uh-huh. del sistema policial, todo esto, no, no, perdería y no me gusta perder. ¿Es más peligroso el Estado o los criminales? El Estado, porque lo hace todo con lo de la ley. Ya. Yeah. Y puede abusar de ti hasta el punto que quiera. Uh-huh. Sin inflexión. Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana invitamos a personas de interés, a gente que nos inspira, que nos impacta, gente que además es generosa porque comparte anécdotas con todos nosotros. Y sobre todo ya sabéis que todo, casi todo, es mentira, menos La Primera Impresión. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, todos lo son, pero hoy nos vamos a dar un paseo por la novela negra, por el mundo de la criminalidad. Nuestro invitado de hoy estudió en un colegio suizo, 11 años creo. Habla, pues, llámame como 7 idiomas, luego le preguntaré. Estudió, o se formó, mejor dicho, con la Armada Francesa, la cual, si no tengo entendido mal, le catalogó de psicópata y persona extremadamente inteligente. Creo que tiene un IQ de 155. Amazon Prime le ha hecho una serie solo para él, que se llama Sapo S.A., en el cual relata, si no recuerdo mal, sus 4 golpes o 4 hitos más destacados, que son el robo al banco de Yecla, donde creo que sustrajo cerca de 2.000 millones de pesetas. También la serie transita por la quema del edificio Windsor de Madrid, ya hace casi, yo creo que como 20 años. He recordado también el robo a Esther Koplowitz en su casa, cerca de 240 millones de euros en 14 cuadros, si no recuerdo mal. Y además, resulta que nuestro invitado de hoy intervino decisoriamente en la liberación de todos aquellos marineros del barco del atunero Alacrana, del cual seguro que muchos os acordáis. Y resulta que todo esto, según tengo entendido, empezó robando un chupachus. Hoy tenemos en La Primera Impresión a John Imanol Sapella Candela, alias El Sapo. John, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Sigo vivo. En nuestra época no es tan fácil, ¿no? Oye, ¿cómo es que esto empezó con un chupachus? Cuéntame. ¿Cómo empezó con un chupachus? Pues yo estaba en Suiza, en mi colegio, y teníamos un pueblecito al lado. Y realmente robé unos chupachus, no, pero no para mí, porque nunca me gustó el azúcar. Se los robé para regalarlos, pero me divirtió y me aficioné al robo. ¿A una chica, a lo mejor? ¿Cómo? ¿A una chica para regalarlos a una chica? Mi colegio en esa época no era mixto. Ah, bueno. Bueno. Oye, fíjate, hay una expresión en francés que seguro que conoces, que es mettre bourreau dodo, que básicamente significa lo que es la vida de la gente normal. Es decir, se levanta por la mañana, coge el metro, se va a la oficina y luego vuelve por la noche y a dormir y al día siguiente lo mismo. Tú, sin embargo, has tenido una vida tremendamente distinta. ¿Esto lo decidiste o simplemente llegó? No, lo decidí. Yo tomé una decisión muy, muy joven. Me acuerdo que un tutor mío en el colegio jesuita me preguntó lo que quería hacer de mayor. Y yo le dije que gángster. ¿En serio? Sí, sí, yo tenía 9 años. ¿Y qué te llamaba la atención de ser gángster? De ser gángster, pues el tipo de vida que veía en la televisión, ¿no? Mm-hmm. Yo nunca me planteé trabajar, ¿no? La razón por la cual no me planteé trabajar es porque para mí es una pérdida de tiempo. Uh-huh. Cuando trabajas no tienes tiempo de hacer negocios.
Eso es verdad. ¿No? Eso es, y tú vives de los negocios, no vives del trabajo. Aunque tengas un fantástico empleo con un fantástico sueldo, no sigues de ser un empleado y casi un esclavo de un sistema. Uh-huh. Y esta parte de la vida, pues, no me gustaba. Uh-huh. Mi padre era hippie. ¿Ah, sí? Tenía una familia más bien adinerada. Ajá. Y la idea de trabajar, pues, de ir a una oficina, de trabajar de una forma normal, no me pasó nunca por la cabeza. Ya. Tampoco nunca me pasó por la cabeza estar en la Armada, tampoco nunca me pasó por la cabeza hacer muchas cosas que hice después. Ajá. No, pero bueno, no siempre haces lo que piensas, no todo está previsto, ¿eh? Pero fíjate, en España, creo que hay un 25% de la gente que lee. Le gusta la novela negra, le gusta esta parte policíaca, criminal, pero luego nadie realmente da el paso, muy poca gente pues lleva una vida como la que tú has llevado. Y a mí me llama mucho la atención que te encuentres a gusto en esta situación. O sea, tú no, de vez en cuando no tienes miedo de que te pase algo. Pues, tiene que pasar algo, es selección natural, ¿eh? ¿No? Si eliges una cosa, tienes que elegirlo con las consecuencias que tiene. Claro. Si no puedes con el castigo, pues no cometas el delito. Esa es una buena frase, sí, es verdad. ¿Pero algún día tienes miedo o no? Básicamente lo interiorizas, es tu manera de ver la vida y dices, bueno. Yo soy totalmente adicto a la adrenalina. Ah, qué bueno. Nunca he tomado drogas, nunca he fumado porro, nunca he fumado un cigarrillo. Muy bien. Pero tengo una adicción muy fuerte a la adrenalina. Ajá. Por eso te tiras en paracaídas. Por eso me tiro en paracaídas, nado con tiburones, hago así extremo y otros deportes tipo el estilo. Bueno, nuestro invitado de hoy, para todos los que no lo sepan, tiene varias empresas y creo que una de ellas además es de paracaidismo, ¿no? Sí, tengo una empresa de paracaidismo donde hago sobre todo entrenamientos militares, donde no solo hacemos paracaidismo, entrenamos a la gente también para Krav Maga, lucha cercana, inteligencia. Bueno, estamos basados en África, ¿no? Ajá. Entonces, bueno. Oye, John, la gente habla de que eres el mayor ladrón de toda la historia de España. ¿Qué hace falta para ser el mejor ladrón de toda la historia de España? Bueno, creo tres que cosas que se te vengan a la cabeza. Soy un buen político. Ajá. me quedo en los pies de ellos. Ellos me ganan del lago. Esto va a ser un corte interesante. Y me ganan, ellos lo hacen con todo lo de la ley y todo el apoyo casi de una gran parte de la población, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo tanto apoyo y yo no me puedo permitir fallos, ¿no? Un político pues puede hacer cualquier cosa y mañana decir lo contrario. Bueno, a veces esa es la política, ¿no? Pero ¿qué tres cosas hacen falta para ser un buen ladrón? Ser un buen ladrón, yo pienso que tienes que ser alguien decidido. Uh-huh. ¿No? Sobre todo el poder de decisión y poder, y también si vas a tener con gente, contra gente, pues ser un buen líder. Uh-huh. ¿No? Y después tener una cierta, no diría locura, pero algo que te permite no tener miedo. Ajá. ¿No? Porque si te asustas de todo, pues no haces nada al final, ¿no? Y después tienes, como tú decías antes, hay gente que ven muchas series, pero no lo hacen, ¿no? Es verdad. Entonces tienes mucha gente que ven películas y tienes otros que de su vida quieren hacer una película. Cierto. No, entonces, pues eso tiene sus riesgos. Yo los admití. Bueno, ahora estoy totalmente retirado, ¿no? Pues soy muy mayor. Pero no es por la falta de ganas. Pues te conservas muy bien, ¿eh? Te conservas muy bien. Oye, una cosa. ¿De verdad estás retirado? De verdad estoy retirado, pero no porque haya tenido la ilusión de retirarme, pero porque no quiero pasar 20 años preso. Y el sistema ahora mismo está demasiado bien preparado. La globalización, uh-huh, del sistema policial, todo esto, no. Perdería. Y no me gusta perder. ¿Era más fácil delinquir en España antes que ahora? Pues pregúntaselo a algún político. Mira, ahora que me dices esto. Leía este verano un libro que se llama La sabiduría del psicópata. Y el libro cuenta que muchos de los políticos de ahora, cirujanos o policías, tienen grados de psicopatía altos y que son necesarios para la sociedad. Porque
no todo el mundo puede hacer determinados trabajos en los que no le paralice el miedo. Si tú tuvieras un cirujano que de repente operando pues le entra el pánico, pues sería un mal cirujano, con lo cual esos grados de psicopatía pues son importantes y son necesarios. ¿Tú crees que los políticos de verdad hay, reconoces alguno que sea psicópata? Pues yo conozco muy pocos políticos personalmente, menos en Europa. Ajá. En África, pues, en Kenia, por ejemplo, los conozco casi todos. Ajá. ¿No? Porque pasó mucho tiempo en la casa presidencial, tanto el presidente como el antiguo. Yo pienso que muchos tienen grados de psicopatía, más mezclado a un grado de alcoholismo muy alto. En África, me refiero. ¿Has hablado con varios presidentes del gobierno en África? Muchos. Sí. Sí, sí, tengo contacto directo con mi teléfono, con el de Burkina Faso, el de Kenia, son gente que puede llamar a cualquier minuto, el hijo del presidente de Uganda. Wow. Antiguamente yo fui socio de la hermana gemela del antiguo presidente de Congo, con Janet Kabila, que era la hermana gemela, además del presidente. ¿Cuántos idiomas hablas, John? ¿Cuántos idiomas hablo? Pues se me han olvidado un poquito algunos, pero yo hablo 9 idiomas y 3 dialectos. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Africanos. ¡Qué barbaridad! Hablo Masai. No es muy Masai? Útil. No es muy útil, pero bueno, un Masai, sí. No, para mí es muy útil. ¿Dónde se tiene uno que esconder? Para mí es extremadamente útil. Pero bueno, si dices alguien hablo Masai. ¿Por qué? ¿Por qué es útil lo del Masai para ti? Porque yo vivo en la zona Masai, en Kenia. Verdad. Y me ayuda muchísimo. Oye, estaba leyendo el otro día sobre ti, viendo la serie que ha producido Antonio Sanchís, la de Sapo S.A. para Amazon Prime, y me preguntaba cuál ha sido tu golpe más difícil. ¿Tienes alguno en la cabeza que dijiste, este fue muy, muy complicado? No son partes de estos. No. No. Son más en mi vida militar y el tiempo que trabajé para los servicios secretos y la Armada, eran cosas mucho más difíciles. Lo que hice, bueno, yo robé muchos bancos en España, pero nunca fue algo muy complicado, sobre todo en esta época. ¿Has vuelto a Yecla o no? Ahí. Pensaba ir a invitar al alcalde y la gente de ahí, todo eso, pero no me lo han recomendado. Pensaba irse a una fiesta con las víctimas. No pensé, pero tenía amigos míos que me dijeron que realmente está chiflado. Sí, te va la adrenalina, claramente. Sí, sí. Si vas a hacer eso, avísame que quiero verlo. Oye, te quería preguntar por Casper. ¿Casper era amigo tuyo? Muy amigo mío en algunos momentos, un súper enemigo mío en otros momentos. Era un poco como unas peleas de pareja, ¿no? Fíjate, me han dicho que era de las pocas personas de las que te fiaste. ¿Es verdad esto? Sí. Me fiaba de él. Aunque me ha intentado apuñalar y disparar y cosas así. Pero sí. Enfrente de su casa una vez. ¿Y en qué momento? De repente, alguien que te intenta matar y apuñalar, ¿confías en él? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es ese proceso? Eso no es tan grave. Por lo menos cuando tú sabes lo que puede ser tu enemigo, lo tienes más bien dominado, sabes lo que es. Ya, ¿le conocías bien? Muy bien. ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué aprendí de él? A no hacer lo que hacía. ¿No? En mantenerme en mi línea y no entrar en la línea de la gente que trabajaba para él. Entonces, nosotros éramos socios, yo nunca trabajé para él, él nunca trabajó para mí. ¿No? Pero manteníamos dos líneas muy diferentes. Muy diferente. La mía era una línea muy disciplinada, en la cual nunca habría permitido a mis secuaces, si lo que decía, poder hacer lo que los suyos hacían. He visto que quizás él fue descuidado en algún momento con su equipo, en la selección de su equipo, y tú, sin embargo, siempre has sido muy exquisito, ¿no? Seleccionando. No es que se descuidó. Es que hay un momento en el cual cuando tú participas demasiado en las juergas de la gente con quien estás trabajando, la gente deja de respetarte. Ya. O sea que guardas una cierta distancia con tu equipo. No es que yo guarde una cierta distancia, pero nosotros tenemos cada uno de nosotros nuestras vidas, ¿no? Nos reunimos más para hacer deporte que para ir de fiesta. Ah, qué bueno. Oye, ¿qué recuerdas del internado suizo? Internado suizo, mi primer día.
Cuando entré ahí, yo no tengo muchos recuerdos, olvidé la mayoría de las cosas del pasado, pero mi primer día me acuerdo, estos inmensos pasillos que después me parecieron más pequeños, que eran oscuros, ¿no? Donde te llevaban una habitación de piedra, donde todo parecía muy frío. Pero al final no lo era, era el primer día de impresión, pero tuve una impresión de abandono porque era muy pequeño. Yo entré en el colegio interno con 4 años y algo de edad. Wow, es que es muy pequeño, eso es ser muy pequeño para un internado, madre mía. Oye, ¿es verdad que has probado la carne humana? No lo sabré nunca. No lo sabré. No lo sabré nunca. Porque está muerto con quien lo probaste, no se lo puedes preguntar. Te cuento un poquito la historia. Sí, por favor, te cuento la historia. Yo estuve mucho tiempo en Sierra Leona, en los años 90, y pasaba mucho tiempo con un pseudo general, porque se había nombrado general, así mismo. Lo que la gente llama un señor de la guerra. Vale. Y un día le pregunté, porque tenía reputación de comer carne humana, le pregunté, digo, ¿es verdad que la carne humana tiene el mismo gusto que el cerdo? A lo que él me contestó, dice que él no sabía que era musulmán y que nunca había comido cerdo. Wow. Ahí se acabó la conversación. Wow. Después de pasar un tiempo, comimos en su casa y puso un montón de carne cruda con un muy buen vino, porque yo no bebo vino tinto. Ahí seguramente para impresionarme, ver si yo lo hacía o no. Uh-huh. Nunca sabré si era un burro o un humano. Lo que sí estoy seguro es que no era un cerdo, porque él también comió. Pero la verdad, para mí era mucho más complicado beber vino tinto que comer carne cruda, aunque sea humana. Fíjate, en esa parte de negociación, el que tienes que estar con gente, pues yo creo que tu vida peligraría en algún momento. ¿Cuál crees que es el secreto de una negociación en un momento de tanta presión? Nunca estar presionado, nunca perder la calma. Ajá. Y ponerte un poquito en la forma de pensar de la persona que tienes enfrente tuyo. Ajá. Me han dicho que eres un... Adaptación, ser adaptado. Adaptativo. Me han dicho que planificas muy bien, le dedicas mucho tiempo a la planificación de un golpe o de cualquier actividad que hagas. ¿Es así? ¿Crees que esa es una parte del secreto del éxito? Pasaba mucho tiempo. Pero mismo en mis negocios tardó en hacer las cosas. Ya. Oye, elegiste España porque el código penal era atractivo, o porque te gustaba el país, o por qué decidiste... Pues yo no decidí nada. Cuando yo llegué aquí, yo estaba trabajando para el gobierno francés. Ajá. Y ellos me alquilaban o me prestaban, no sé lo que hacían conmigo, no lo sabré nunca, pero me mandaron a España seguramente porque hablaba idioma, porque a lo mejor lo que ellos les interesaba en ese momento político era lo que pasaba aquí. Ajá. Yo daba información, ¿no? Yo seguramente no sabes esto, pero yo he sido la persona infiltrada en el mundo delictivo más largo de... posiblemente toda la historia de Francia. Tuve 35 años infiltrado en el mundo oscuro, sin ser realmente del mundo oscuro, pero actuando exactamente como la gente, porque nosotros no hacíamos detenciones, solo nos interesaba, o interesaban a los que mandaban, saber cómo las cosas pasan, desde dentro. ¿Eso fue persiguiendo al chacal? ¿Perdón? ¿Eso fue persiguiendo al chacal o cuándo fue? Sí, cuando persiguió al chacal estaba en la Armada. Ah, vale. Entonces, fue posteriormente. Sí, posteriormente. La gente habla de que también ha sido agente del CNI encubierto, o por lo menos... No, del CNI no. Más o menos ha prestado algunos servicios españoles, como ha sido prestado a gente de otros países. Ya. Alquilado. Uh-huh. No, aunque lo sabré. Oye, ¿qué aprendiste en la cárcel? Oh, yo pasé muy buen tiempo en la cárcel. Uh-huh. No, la gente siempre dice, oh, la cárcel tiene miedo, no sé qué. Para mí fue mucho más lúdico. No, estar en la cárcel que en la universidad, ¿no? Yo nunca he pasado un mal momento en la cárcel. Es cuestión de saber adaptar tu tiempo, esto que yo casi pasé el mayor tiempo de mi tiempo aislado, ¿no? Ajá. Pero no tengo ninguna queja en la cárcel. Me recuerdas a... Había un filósofo romano que se llamaba Boecio, que decía que escribió La Consolación de la Filosofía cuando estaba en la cárcel. Y decía que había sido uno de los momentos mejores de su vida porque le había dado tiempo a reflexionar, a pensar, a estudiar. ¿Tú te reflejas también en eso? ¿Te lo tomabas de esa manera, como pues tiempo de descanso? Yo estudié Derecho a la UNED, escribí dos también. Libros. Qué bueno. Hice muchas flexiones.
Pero tienes para ti la cárcel fue un sitio que no tienes un mal recuerdo. No tengo ningún mal recuerdo tampoco, aparte de un par de bofetones educativos, nunca tuve problemas mayores. Sí me escapé de dos cárceles, me escapé Es verdad. de la de Portugal y de la de México, países a los cuales he vuelto después porque también prescribían los Ya delitos. prescribían y Sí. no has tenido problemas. Porque la cárcel, la gente la ve como un sitio terrible, un sitio complicado. Bueno, un sitio en que con dinero tampoco se está mal. También es verdad, la gente nos ha dicho que. Depende del país, ¿eh? ¿Eh? Depende del Depende del país. país, claro. Sí. ¿Cuál es la peor cárcel que has estado? Peor cárcel que he estado, mi tercera boda, mi tercer matrimonio fue la peor cárcel a la cual he estado. ¿Cuántas veces estás casado? Tres veces. Tres Sí. veces. ¿Eres abuelo ya o no? ¿Perdona? ¿Eres abuelo ya o no? Abuelo. No, 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 no soy abuelo. Por favor, no me hagan esto. Pero tienes hijos, Tengo ¿eh? hijos, O sea, tengo hijos, no te tengo han hecho hijos. abuelo aún. Pero yo, bueno, a mí personalmente, si me hubiesen regalado una vasectomía como regalo de primera comunión, habría estado encantado, ¿En serio? ¿eh? ¿No tienes trato con tus hijos o Sí, sí? tengo tratos con mis hijos. Ah, Sí, bueno. por ¿No supuesto. te llevas bien con ellos? Me vuelven loco, sobre todo la pequeña. Es una de las razones por las cuales estoy en España. Ya. No quiero ni hablar del tema porque empiezo a llorar o a reír, no sé qué hacer. Bueno, está bien, está bien. Oye, bueno, España se vive bien, ¿eh? España, tengo que decirte. Tú España piensas. se engorda en España. Es verdad, me lo has dicho antes. Sí, cuando Antes del llego a podcast, España, que siempre engordas 5 kilos cuando vienes a cada España. vez que vengo a España un mes y medio, engordo 5 ¿En kilos. serio? Me cuesta muchísimo perderlos, tengo que caminar en el gimnasio, hacer spinning, muy complicado. Ya. Oye, ¿llegaste a hablar en algún momento en la liberación del alacrán con Zapatero o no No, tuviste, no, no, no no, no, llegas ahí? no, no, Simplemente. porque a mí me mandaban a hacer cosas y además a mí no me mandaban ni desde aquí. No, recibí orden de otras personas. Me reuní dos veces con personas en España para hablar de ese tema, pero todo el resto contra. ¿Por qué te contacta el CNI para que lo hagas tú? Ellos no. Te he escuchado, me ha parecido que España, desde el punto de vista de servicios secretos internacionales, no estaba muy preparada. ¿Era por eso? Ni lo estaba ni lo está. Ajá. Por supuesto va mejorando, ¿eh? Sobre todo con la Claro. globalización, con todo lo que hay, sí, pero no, nunca ha estado muy. No. Entonces, España pues, ha perdido sus colonias hace mucho tiempo, no tiene mucho poder en ningún lado, ¿eh? Aparte en Venezuela, Es donde son verdad. casi primos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Oye, Mas porque actúan igual, es engañan verdad. las elecciones, tanto uno como otro. Así Ajá. que son, no sé cuál es más chavista, si es vuestro presidente o Ajá, Maduro. ajá. ¿Crees que te podrían contratar para algo? Bueno, ya está retirado. Pero a lo mejor te piden consejo. ¿Tú crees que te pueden llegar a pedir consejo? Me pueden llegar a pedir consejo, me lo piden de vez en cuando. Cuando Ah, sí. hubo problemas en Kenia, pues me pidieron hace muy poco tiempo, pues me preguntaron en cuánto tiempo yo podía organizar una evacuación de los 3.600 españoles, ¿no? Sí, me Porque piden. los contactos los sigues teniendo. Por supuesto, además yo tengo una compañía pequeña de aviación en la cual únicamente hago vuelos a Sudán y a Somalia. Mi Ajá. oficina está en el aeropuerto, Ajá. en Kenia, estoy adentro del aeropuerto. Ajá. Trabajo con Naciones Unidas, tengo los aviones de ellos y los míos, aviones pequeños, Embraer y Caravans, aviones muy pequeños. En el cual llevamos gente, llevamos funcionarios, llevamos medicamentos, llevamos lo que llevamos, No contemos más. Oye, ¿por qué te retiras? ¿Por qué me retiro? ¿Por qué me retiro? Primero porque tengo ganas de hacer otras cosas que estar robando bancos. Ya no es divertido, ya lo he hecho mucho. Me retiro siempre de Porque ha nuevo. robado mucho más bancos de los que Ah, del que muchísimos, llega. sí, por supuesto. Ya unos. Muchos. Bueno. Algunos Todos no se los. pueden contar, pero entiendo que Sí, no, habrá la mayoría muchos. de todos se pueden contar Sí, han porque prescrito, ¿no? todos han prescrito. Lo que pasa es que, bueno, es fácil. Es donde había una rueda de Hilti de 42 a 40, a 38 a 44 centímetros en España. Fuimos nosotros porque las demás gente pues, utilizaban otros sistemas. ¿Y por qué te retiras? Me decías, porque te he interrumpido, ¿Por qué me disculpa. retiro de la delincuencia? Porque perdí el interés y me asustaron las condenas.
cuando arrestaron a Casper, me arrestaron también. Me pedían la misma condena que a él. Es verdad. Y pasé 88 años en la cárcel, mismo si se reduce a 20. Yeah. Y después te dan alguna facilidad para salir antes, pues no apetecía. Y ahora con 61 años, pues... No te quieres ya complicar la vida. Ni... No, porque para mí sería una razón de suicidio inmediatamente. O sea, claro. Yo ni empezaría a entrar en pleitos y todo esto, porque sé que la condena sería grande. Y si no puedo hacer algo que me gusta en mi vida, ¿para qué vivir? Ya he vivido mucho, he vivido muy bien. Ajá. Y, no todo el mundo puede decir eso, ¿eh? Ha vivido mucho y muy bien, ¿eh? Eso. 61 años son muchos, sobre todo si tú calculas que alguien que no trabaja. No tiene que descansar tanto, tampoco no pasa 8 horas en oficina, no se limita a parámetros normales, como si vivieses a lo mejor 90 años. Claro, porque, por seguro, has vivido 8 vidas. Sí, más calcula, que ¿no? Sí, entonces tienes mucho más tiempo para hacer lo que te gusta que alguien que está rígido por parámetros sociales que no son los míos. Y de aquí al final, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Seguir con las empresas? ¿Se te ha pasado por la cabeza ayudar a los demás? ¿O? Tengo 51 colegios en África en el que manejo yo, pues más que ayudar a los demás, yo prefiero ayudar a rinocerontes y animales, ¿no? Ajá. Pero yo tengo 51 colegios, algunos muy pequeños, tengo fotos en mi teléfono en África. ¿Crees que ha llegado entonces el momento de ayudar a los demás? Es decir, ¿tengo que devolver algo a la sociedad de todo lo que en algún momento me llevé o de eso? Porque sí, ¿tienes arrepentimiento o no? ¿Arrepentimiento de qué? De lo que has hecho o esto no. ¿Por qué tendría que tenerlo? Porque dices, hombre, al final he sustraído dinero a gente que lo había trabajado. Por ejemplo, los políticos hacen lo mismo a diario. Sí, la iglesia ha hecho lo mismo desde el principio de la historia. En nombre de Dios, en nombre de un partido, en nombre de algo. ¿Tú crees que yo voy a tener arrepentimiento por algo que todo el mundo ha hecho desde el principio de la tierra? No. Pero no porque lo hagan los demás, tú te vas a comparar con ellos. Yo tendría que ser mejor que la gente que... No, tú contigo mismo, porque independientemente de lo que hagan los demás... Tú eres un tío con personalidad. Sí, entonces, pues ninguno. La respuesta es cero. Oye, ¿es verdad que te falsificaban en el Vaticano los pasaportes? Sí, los curas. En muchos otros lugares. Sí, pero yo todavía tengo documentaciones en la cual nadie puede decir que no sean real. Ya. La pasan en Interpol, la pasan en el CIRE, la pasan donde ellos quieran, con diferentes nombres. Nadie me puede detener porque no son ilegales. Ya. Me llama la atención esto del Vaticano porque hay mucha gente que dice que... bueno, no voy a decir nombres, pero que seguramente tú lo sabrás. Que gente que tiene dinero en el Vaticano, porque son cuentas que no se controlan, bueno, las controla el Vaticano. Súper opacas. Súper opacas. Y que ellos mismos además falsifican los pasaportes. No lo sé. Ahora ya no lo sabes. Pero a ti ya lo hicieron. Sí, pero pienso también que el príncipe cardenal Sapieha fue el que ordenó al antiguo papa. Es verdad. ¿Te dejó dinero en alguna cuenta? Ninguno. No, no. A mí nadie me ha dado dinero. No, ah, no sé, la gente no me lo dan. Si no se lo quito, no me lo dan. Oye, ¿te divierte asustar a la gente o asustar a la gente? No creo que asuste a nadie. Lo que pasa es que, bueno, si me pongo un poquito firme, pues la gente no quiere tener problemas conmigo. Ya. He escuchado que... ¿qué harías si alguien te traiciona? A día de hoy. Antes sí que lo sé, porque lo he escuchado, pero a día de hoy, si alguien te traiciona, ¿volverías a sacar ese demonio que tienes dentro o ya estás mucho más tranquilo? ¿De qué forma? ¿En un negocio, por ejemplo? No sé. En un negocio, pues yo explico normalmente a la gente, cuando voy a hacer un negocio con ellos, que yo no voy a tribunales. Vale. Ay, como tú dices, malas consecuencias, ¿no? Para... Ya, mal rollo. Pero bueno, si nadie pedís a la gente de venir a joderme, si bueno, vienes a joderme, vas con tus consecuencias. Es verdad que cada vez, de hecho, tenemos a un amigo común, pero que es verdad que esto de los tribunales hay mucha gente que lo ve cada vez como más inoperativo. No sirve de nada ir a tribunales para cuando. Dice, yo prefiero tomarme la justicia por mi mano. No sé si es un retroceso de la democracia, pero no es la primera vez que lo oigo esto. La gente cada vez quiere ir menos a un tribunal. Pues no es únicamente no creer, es el tiempo que tarda. Claro. Imagínate, tú entras en un proceso civil con alguien, entre recursos y todo eso, puede tardar 15, 20 años. Claro. Si tú tienes 60, ya. Que vas a dar una herencia de problemas a alguien.
Claro. Nada más. Claro. No, vas a estar pagando abogado continuamente, vas a vivir en falsas ilusiones de algún día tendré, a lo mejor gano, pero no es seguro. No, olvídate de esto, para mí no se lo funciona. Leí hace dos días el problema que había tenido Shakira, que venía en el periódico, con Hacienda. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Con quién? Con Hacienda. Si hubieras tenido un problema. Con el problema con Hacienda, escapar. Ajá. No hay nada más peligroso que un inspector de Hacienda. Yo me recuerdo, hace muchos, muchos años, yo tenía un amigo inspector de Hacienda. Ah, sí. Pues sí, sí, sí. Tiene un amigo inspector de Hacienda que conocí en un club de tiro. Hace muchos años, ¿no? El tipo que debía medir 1,65 m máximo. Y siempre decía yo que él era mucho más peligroso, ¿no?, que cuatro de mis matones rusos de 1,90 m, 120 kilos, porque de las hostias que te podían pagar los míos, ¿no?, pues tú ibas a pasar un tiempo en el hospital, después te volvían a poner los huesos en su lugar y te levantabas y ibas a volver a caminar. Ajá. Porque de él, cuando él ponía su ojo en ti, sin tener ni que tocarte, no te levantabas nunca más. Claro, claro. Hacienda es muy cruel. ¿Es más peligroso el Estado o los criminales? El Estado, porque lo hace todo con lo de la ley. Ya. Yeah. Y puede abusar de ti hasta el punto que quiera. Sin inflexión. ¿Tú lo has sentido eso? ¿Has sentido al Estado detrás tuyo? Sí, sí. Lo he sentido y también he trabajado para muchos estados, ¿no? ¿Pagarías dinero porque te devolvieran los 4 años que pasaste en la cárcel, John? ¿Dinero? No. No. No, lo pasé muy bien. No, tengo ninguna queja, porque si me dan algo por el tiempo que pasé, también me va a querer que yo devuelva el buen tiempo que pasé ahí, lo que aprendí ahí. Que aprendí ahí fue muy importante en mi vida. ¿Sigues tomando precauciones a día de hoy por si, no sé, alguna de las personas toma represalias contra ti o...? Sí, yo siempre miro todo a mi alrededor. Ah, sí. Sí. O sea, eso no se pierde, ¿no? Sigues teniendo precauciones. No, siempre entro en un lugar, miro todo el mundo, te puedo calcular, contar toda la gente que hay, qué tipo de ropa tienen, si es el verano, qué tipo de zapatos llevan, si hay un pantalón ancho abajo, dónde están los bolsos de las mujeres, a qué altura, si hay un cojín muy cerca de alguien, si sobresale algún cojín. Lo miro todo. Ajá. ¿Cuántas horas duermes, John? 4 horas y media. O sea, tú eres hiperactivo, ¿no? Tiene pinta de que tú estás dándole vueltas a la cabeza todo el día. Sí, bueno, no es que le doy vuelta, pero bueno, ya tengo tiempo de dormir cuando muera, ¿no? Oye, ahora nos espían por teléfono. Tú tienes, los teléfonos, hay gente incluso que lo lleva encriptado. ¿Tienes miedo de que te sigan espiando o algo así o ya? Me da totalmente igual. Sí. Ahora me da totalmente igual. Tengo un número de teléfono, tengo el número 20 años. Tanto el número que tengo aquí como el que tengo en Dubái, que tengo en Kenia, suelo andar con un teléfono, máximo con dos. Si tengo que hacer algo especial o hablar con alguien, pues le mandaré un teléfono encriptado. Uh-huh. O recibiré un teléfono encriptado, pero yo uso muy poco comunicación hablada. Me puedes escuchar el teléfono por encima de la mesa, me da igual. Uh-huh. No hago nada ilegal. Ajá. Oye, ¿qué le da miedo a John Imanol? ¿Qué me da miedo a mí? No puedo hacer lo que yo quiera. De todas formas, yo tengo muy decidido el día de que no puedo hacer lo que yo quiera, pondré fin a mi vida. ¿En serio? Ah, por supuesto. ¿Pero qué me dices, John? ¿Por qué? Pero poner fin, ¿te vas a suicidar en un determinado momento? Ah, por supuesto, sí. De todas formas, es muy común en mi familia, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, mi abuelo se suicidó con 96 años. Bueno, pero, con 96 años está bien. Sí, de acuerdo, pues bueno, pero... sí, imagínate que no puedo hacer lo que yo quiera con 63. ¿Para qué quiero vivir si no hago lo que quiero? ¿Para ser espectador? No me interesa ser espectador. Yeah. O sea, el actor de mi propia vida. ¿Y tiene que ver con la salud en determinado momento que veas que no puedes hacerlo? ¿O que se te acaba el dinero? Depende, la salud y el dinero, pues dinero se, pues, se encuentra. Eso no es lo más complicado de conseguir. ¿Has ganado mucho dinero? He gastado y ganado muchísimo dinero. Uh-huh. Sí, sí. También está hecho para gastarlo, ¿eh? Claro. No me lo voy a llevar a la tumba y no quiero ser más rico del cementerio. ¿Crees que el dinero a veces es esclavizante? ¿Que ese ansia por ganar dinero no es un poco esclavitud? Pues yo nunca he tenido ansia para ganarlo, lo he ganado fácilmente.
Sí. Fácilmente a mi estilo de vida. Claro. tú tienes un estilo de vida alto, entonces, ¿no? ¿No sí. era un poco esclavitud tener que ganar continuamente para mantener ese estilo de vida? ¿O no? ¿Disfrutabas con ello? No disfrutaba con ello. Ya. Tampoco nunca he sido alguien muy, muy gastón, ¿no? Por supuesto, siempre he tenido buenos coches, tengo helicópteros, aviones, no sé qué, tal y cual, pero intento tener cosas que me dan beneficio. Ya. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras más inteligente que los demás? Nunca me di cuenta de ellos, la gente que lo dice, yo nunca me di cuenta. Bueno, pero en la Armada te hicieron los test y dijeron... Sí, bueno, me hicieron muchos test de primera vista, como alguien... Pero yo no me veo tan inteligente, ¿no? Además, yo tengo muy poca memoria, cada vez la pierdo más. Sí, a veces hace, es bueno. Sí, por supuesto. La felicidad es buena salud y poca memoria. Sí. Hace 2 años me acuerdo que vine a España especialmente para hacer test de Alzheimer. Anda. Porque olvido muchas cosas. Entonces yo pensaba que tenía Alzheimer. No me fui a ver un psiquiatra ni un médico, me fui a ver 3. Wow. Y ninguno de los 3 me dijo que tenía Alzheimer. Entonces me fui contento. ¿Te encuentras bien ahora de salud? Yo nunca he ido a un médico, nunca he ido a un hospital en mi vida por un problema de salud. He ido por balas en la cabeza, por accidentes, por muchísimas fracturas, por las amígdalas, ¿no? A lo mejor sí, pero yo nunca he estado enfermo en mi vida. He tenido 3 gripes en los últimos 15 años. ¿En serio? Sí. Wow. Joder, pues eso es raro, que no te hayas puesto enfermo nunca. De momento no. A lo mejor salgo de aquí y me dicen que tengo un cáncer generalizado. Espero que no. Bueno, espero que no. Como dicen las analíticas hace muy poco tiempo y muy completas, pues posiblemente no. ¿Crees en Dios, John? No. ¿No crees? ¿Crees que en ninguno? ¿Crees que estamos...? Yo tengo una forma diferente. Yo pienso muy como un Masái. Yo creo en la naturaleza. Creo lo que veo. Creo en el cielo, los ríos, los árboles. A ti, porque te veo aquí. ¿No? Pero que haya un ser supremo que lo haya creado, no creo. Pero tampoco nunca hablaría mal de él. Ajá. Yo no odio a la gente que blasfeman. Ya, eso es terrible. Y mira que no tengo... No creo, sinceramente, no me tendría que importar, pero me molesta. Pero tampoco nunca hablaré mal de él, porque si Dios realmente existe, es muy potente. Y no me gusta tener enemigos muy potentes. ¿Sabes qué se decía Pascal, el filósofo? Decía, no hablo mal de Dios por si acaso existe y luego la toma conmigo, ¿no? Más o menos, nunca había oído esa frase. Pues, exactamente. Después te escribí una cosa. No creo en él, pero yo voy a verlo de mucho más cerca si está en el cielo. ¿Eh? Yo subo alguna vez 10, 12 veces a 13.000 metros, 13.000 pies, wow, para saltar de un avión. Yo estoy más cerca de Dios que tú. ¿Cuándo lo hago? Seguro que sí. Oye, vamos terminando. ¿Cuáles son los planes de John para el futuro? ¿Planes míos para el futuro? ¿Se pueden contar? ¿Estás retirado? Sí, lo puedo contar. Pues los planes míos, creo que voy a seguir haciendo lo que yo hago, cuidando de mis rinocerontes, de mis elefantes, de mis leones. Seguiré en África, donde seguramente... muera ahí, ¿eh? No me veo volviendo a Europa, no me gusta mucho vivir en Europa, no me gusta el sistema europeo. Seguiré haciendo lo que hago hasta que pueda hacerlo, y el día que no pueda hacerlo, pues seguramente salte de un avión con una granada pegada a mí y me estallaré en el cielo para alimentar los pececitos del Océano Índico. Oye, ¿y no has pensado que ese final también hace daño a mucha gente? Habrá gente que te quiera y que no le haga gracia. Piensa una historia: cuando tú lloras porque alguien muere, tú no lloras por el muerto. Además, si tú eres religioso, tienes algún sistema de filosofía que sea, creas en la reencarnación, tú no lloras por el muerto, tú lloras por ti. Cierto. ¿Eh? Tú lloras por la persona que no vas a ver, o la facilidad, la vida que esta persona no te va a dar, puede ser económico, puede ser emocional. Pero si tú crees en algo, ¿por qué vas a llorar por alguien si supuestamente lo que viene después es mejor? Ya. Con lo cual tú crees que al final es egoísta, ese lloro es egoísta. ¿No? Sí, estas historias así. Pero a ti no te gustará ver sufrir a la gente que te quiere, a tus hijos o tu mujer o quien sea. Pero los tengo preparados para que no sufran. Ya. ¿Cuántos amigos tienes, de verdad? ¿Cuántos amigos? Uf, poquísimos. ¿Cuántos me quedan? Poquísimos. Posiblemente 2 o 3. Ajá.
¿Les ves habitualmente? ¿Tienes la oportunidad o es difícil? O... Están en contextos diferentes, pues sí, los veo. Sí. Sí, sí. Relaciones con gente, pues tengo con millones. Ajá. Gente con quien que veo un ratito y... Qué bien. Pero si no... Qué bien. John, ¿qué hubieras cambiado de tu pasado si pudieras? ¿Qué habría cambiado de mi pasado si pudiera? Puf. No siempre se acierta en todo, entonces algo... Sí. Dices, esto... Lo habría hecho de manera distinta. Aparte de tu tercera boda, ¿eh? Aparte de mi tercera boda, que nunca tendría que haber existido. Nunca me tendría que haber separado de mi segunda mujer. Eso lo te aseguro. ¿Por qué? La peor elección de mi vida fue mi tercera boda. ¿Qué, no, qué habría hecho? Lo has dicho tú. No tengo ni que decirlo. No haberme casado con esa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué no, te lo voy a contar. No quiero ni humillarla, ni molestarla. Vale. Vale. ¿Pero qué tenía de bueno la segunda? Vamos a ponerlo en positivo. ¿Qué tenía de bueno la segunda mujer? Que al... todo lo que tenía de malo la tercera. Es la impulsividad del ser humano. Ay. Es que pasa que me harté de una bigamia tal y cual. Tenía que ser una decisión. Después domiciliar, porque siempre he tenido dobles relaciones o tres relaciones al mismo tiempo. O sea que nunca me ha servido como... experiencia positiva, este cambio no tenía que haber seguido con las dos. No sé, pero bueno, total. ¿Hubieras preferido estar... La vida de estar tranquilo, veo que no es algo que te haya acompañado y que te guste. O sea, estar tranquilo, necesitas, qué aburrimiento. Necesitas el movimiento. Sí, sí, que me... ¿Qué me habría gustado cambiar? No, muchas cosas. Creo que a mí me gustó mi tipo de vida. Sí. Como tampoco no creo que viva muchas más, pues me tengo que contentar con esta, ¿no? Oye, ¿en el internado te pusieron mote? En el internado no tenía mote. ¿No tenías mote? No, tuve mote en Miami, que me llaman Narcoleón. Anda, ¿y eso por qué? Por mi acento francés y mi actividad, ¿no? ¿Dónde aprendiste el español? Entonces aprendí español, pues yo con 5 años hablaba 5 idiomas. ¿Pero en el internado fue o...? No me acuerdo. Pues no, en el internado aprendí alemán, inglés, francés e italiano. Español, pues debe ser por mi familia. Que también hablaba en español. Sí. Bueno. Y te quería preguntar por último, dices que no te arrepientes de nada. Pero me gustaría saber si hay algo que te has quedado con ganas de hacer. Robar la Gioconda, siempre lo digo. Para tu baño. Sí, digo, tener la Gioconda en el baño. Nunca es tarde, John. Nunca es tarde, pero bueno. Lo que pasa es que te van a mirar todos. No tengo todos. Tiempo para prepararme tanto. ¿Sabes que la Gioconda fue robada 2 veces? ¿Eh? ¿En serio? Sí, una vez en el año 1919. La otra no me acuerdo, pero sé que fue robada 2 veces. Ajá. Bueno, creo que debe ser un poco difícil a día de hoy. Supongo que te mirarían, pensarían que eres tú si a día de hoy alguien la robara. Me escondería con ella, sería como una relación escondida. Me pondría en un yate perdido en el mundo. John y Manol Sapella Candela, muchas gracias por venir a La Primera Impresión. Muchas gracias por recibirme. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Muy a gusto. Me encantó tu entrevista. Muchas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado con la entrevista de hoy. Me despido como siempre con los 3 recordatorios que siempre hago. Intentar dormir bien, no hacer mucho caso a vuestro ego, ayudar un poco a los demás siempre que podáis, recordar que la vida es muy cortita y sobre todo que todo es mentira, menos la primera impresión. Muchas gracias.